Estamos aquí en Mercadona y vamos a ver qué compramos. Me he cargado entero el maletero de bolsas, pero bueno, ahora ya vamos para casita. ¡Qué calor hace, por Dios! En casa os hago así un primer plano, como siempre. Vais a perdonar que está todo. Yo ya me he quitado las bambas, hace un calor terrible. Y voy a ir enseñándoos. Primero os enseño la frutería, luego os voy a enseñar lo de Mica, que está ahí ya olisqueando, y luego ya lo que viene siendo todo lo de Mercadona. Así que vamos a comer. Me perdonáis las pintas. Llevo desde las 8:30 de la mañana en pie, desde las 9 fuera de casa. Son la 1:15 del mediodía. Hace 39 gradazos. He venido achicharrándome las manos con el volante. En fin, un show que para qué os voy a contar, porque me imagino que este calor hace en toda España, porque en todos los sitios que he estado de vacaciones. O sea, es terrible, terrible. Pero bueno, estamos en verano y toca calor. Mica, no. Se quiere comer las chuches, ya la estoy viendo. No, espérate. Bueno, he dicho que comienzo por frutería y os voy a enseñar frutería. He cogido unos champiñones laminados, ¿vale? Porque me apetecían ya que vinieran cortados, no tener que ponerme a cortarlos. He cogido un brócoli que, madre mía, estoy sorprendida, creo que valía 2,50 €, está carísimo. Y me ha dicho la de la frutería que la semana pasada estaba más caro. No sé, es una locura lo caro que está todo. Pero a mi marido le encanta y se lo he comprado. He cogido, ya sabéis que yo en las bolsas mezclo todo, un tomate de estos de ensalada, porque quería coger Monterrosa, pero estaban muy... Mica, ya, pero por favor, es que esta niña quiere todo ya. Y me está pidiendo chuches, por eso lloran. Seguro que la escucharéis. Bueno, eso, que no he cogido el Monterrosa porque estaban muy blandengues y a mí me gustan duritos, y este así verdecito va genial. Por aquí he cogido 4 tomates en rama para untar en los bocadillos de las mañanas. Por aquí he cogido 4 bananas, no son plátanos de Canarias, los he buscado y no los tenía, así que me he llevado estos 4 para mi gordi. Yo siempre prefiero que sea plátano de Canarias, pero si no lo hay, pues tampoco puedo hacer nada. Esto sería una primera bolsita, vale. Por aquí he cogido zanahorias, he cogido 5 zanahorias así bien grandecitas. No me gustan escuchirmirrias, ni con golpes, ni nada así, normales, ¿vale? He cogido 2 paquetes de cebollas tiernas, esta vez sí que estaban bien bonitas, no son extremadamente grandes ni extremadamente pequeñas, aquí vienen 4, y en este otro ramillete vienen otras 4, así más pequeñas y más grandes, porque la cebolla la utilizo yo para todo, para cocinar todo, así que he cogido 2 por eso. Estaréis viendo los precios como siempre. Por aquí, tomates italianos, he cogido 2, 3, 4, 5 y 6, porque eran pequeñitos, ¿vale? Si podéis ver, no son muy grandes, este era el más grande de todos, así que he cogido 6. Quería de los rojos, pero no había, quedaban los que ya estaban a punto de ponerse pochos y no. Un pepino, habían 2 clases de pepino, no los entiendo muy bien, pero otro estaba como más verdecito, más blandenguillo, y me he llevado este para picotear, para ensaladas, a mí me encanta. Y también he cogido, por último, 2 calabacines, que eran súper pequeñitos, e intenta buscar los más grandes. Porque sí, aquí, aunque sea verano, se come de todo igual. Vale, y toda esta verdura nos ha costado, os lo dejo por aquí, que bueno, para lo que llevamos, a ver, está un pelín caro, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahora os voy a enseñar las cositas, perdón, de Mica, para que me deje tranquila y pueda guardarlo. Oh, qué sed, por Dios. Bueno, vamos a comenzar. Le he comprado el chucrú este, que la otra vez me equivoqué y lo compré para gatos.
He comprado esto que le encanta y para darle las pastillitas desparasitarias y estas cosas va muy bien para camuflarlo, por si tenéis perretes o gatos, que los he también para gatos. A mí me lo recomendó la chica donde le compro la comida y la verdad es que genial, saben a salmón y a por Dios, a salmón y a chicken, o sea, pollo y salmón, ¿vale? Os estaré dejando los precios porque de memoria pues no me los sé. Vale, luego, esos son chuches. De chuches le he traído también esto, que es por lo que está lloriqueando, porque son tendones. Y esto huele muchísimo. Le vamos a dar uno de premio, porque se porta muy bien, ¿verdad? Ven, ven, que lo vas a coger tú. A ver, ¿qué tienes aquí en la pata, hija? Uy, lo coge todo esta. No, coge todo. A ver, coge tú uno. Venga, coge uno. Te lo doy yo. Mira. Y esto le encanta. Vale, ya tiene un buen rato. Y de verdad, yo no sé. Son pequeñitos, está entretenida y le encantan. Y son 100% natural, así que genial. Nunca he tenido ningún susto, también os lo digo. Si fuera tenido algún susto, no le fuera comprado más. Vale, por aquí, este otro tendón que nos han regalado por todo lo que los papis se han gastado en Mica. Que ya podría haber regalado más cositas, pero bueno. Realmente nosotros nos gastamos el dinero que nos gastamos porque queremos una buena alimentación para Mica lo mejor posible, ¿vale? Igual que todas, en la medida de lo que podemos, pues hacemos lo mismo con nuestros perretes, nuestros gatitos o nuestros hijos, ¿vale? Esto nos lo han regalado. Por aquí le he cogido también de chuche, que son tendones también, pero son más curados. Vale, este es de otro animal, me parece. Esto es importante, que cuando le deis los tendones y estas cosas, que tenga agua en el bebedero, muy importante, y bien fresquita, porque se deshidratan bastante de roer y todo eso. Bueno, por aquí le he cogido dos de pollo con jamón. Ya sabemos que estos son un día cada uno, ¿vale? Y aunque no nos vamos a ir, le han gustado mucho. Y pues mami le ha cogido. Le he cogido este de pollo con manzana también, así fresquito. Hemos cogido de estos que ahora estamos probando, el de pollo con arroz y espinacas. La verdad le está gustando bastante. Y le he cogido pollo con calabaza. Le he cogido también del mismo de esto el pollo con patatas, que creo que es el pollo, a ver si lo encuentro. Pollo con patatas y arroz, todos llevan arroz, ¿vale? Y el de calabaza también lleva arroz. Por aquí le hemos comprado un arnés nuevo porque se lo merece y porque ya lo necesitábamos. Se lo he cogido en rosita, había un montón de colores, fluorescente, no fluorescente. Y para mí, para una hembrita, lo siento mucho, pero lila, rosa o rojo, y como solo había rosita, pues en rosita. Oye, he querido cogerle también la correa, pero las correas que habían eran muy grandes, entonces me van a pedir la pequeñita, la S, tampoco no una XS, porque se me quedaría muy corta, pero una M es demasiado larga, así que le hemos pedido la S, y cuando llegue pues se la compraremos también para cambiar. Y este es la talla S y está rebajado a 12,90, no sé lo que valía, pero se ve bastante bonito y transpirable, que es importante. Por aquí le he cogido dos de, a ver, es que no me lo sé de memoria, ternera con patata y guisantes, que este le gusta bastante también, y le he cogido otros dos. Espero que no se haga demasiado largo el vídeo. De ibérico, creo que le había cogido dos, si no recuerdo mal, o lo he cambiado. Sí, ibérico le he cogido dos también porque le gusta bastante. Es de cerdo ibérico con garbanzos y arándanos agrios. Y le gusta mucho, por eso cuando le gusta mucho le cojo más. Luego le he cogido de este así también fresquito, de ternera con melón, que lo probó y le gustó y le he cogido dos. Le he cogido dos de mandunguillas, dos de albóndigas, albóndigas de venado y romero.
que estas también le gustan mucho. Le he cogido dos. Una de esta de proteína de salmón. De este de proteína. Le he cogido solo una. Y de esta de cordero con arroz y tomates he cogido una porque es para probar, porque no me acuerdo si lo ha probado o no, entonces hemos cogido uno también. Luego le he cogido dos yogurcitos de estos, que si no los habéis visto lo tenéis en los shorts, probando Mica, esto de colágeno y omega 3 y 6 para perretes de sabor salmón. Se lo puedes dar directamente, solo añadir en su pienso para que se lo coma. Puedes mantenerlo fuera de la nevera. Una vez abierto, dura máximo 5 días en nevera, ¿vale? Esto es importante saberlo para que no se nos pongan malos nuestros perretes. Y por último, le hemos cogido un jabón del cuerpo porque ya se le ha gastado el suyo, que la bañemos el otro día antes de irnos a Ibiza, la bañó el papi, que lo tenéis en vídeos anteriores si no lo habéis visto, ya sabéis, ir a verlo para saber de qué os hablo. Y es libre de aceites, bueno, a ver, es champú hidratante con aceite de oliva y provitamina B5, cuida y protege la piel y el pelo, dándole fuerza y brillo. Modo de empleo, bueno, ya sabemos. Y además me ha dicho que huele muy bien. Uy, huele como a frambuesa. Y se lo hemos cogido también, bueno, se lo he escogido porque siempre voy yo, pero bueno. Como el dinero de los dos, pues hemos comprado los papis. Os habré estado dejando los precios de todo y el total de la compra han sido esto, la compra de Mica, ¿vale? Pero con esto tiene ya un mes y medio largo, 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 casi dos, ¿eh? Porque como tenemos el pienso que no lo hemos tocado, pues voy a hacer uso de él para también ir gastándolo, porque es que si no, se nos acumula el pienso, se queda ahí y no queremos tampoco tener que tirar nada. Con la compra de Mercadona os voy a enseñar el congelado, que solo llevo una cosa, llevo un arroz negro porque el otro que compré lo hizo mi marido, le echó sal y para mí mi gusto quedó salado, no me gustó, entonces lo he vuelto a comprar porque me quedé con las ganas, voy a guardarlo, vale. Y luego he comprado también estos solomillos empanados para probarlos para estos días que todavía estoy organizando, limpiando, sin yendo para arriba y para abajo corriendo, pues porque es que vosotros veréis esto la semana que viene, pero nosotros llegamos ayer de vacaciones, mucho, pero ya estamos de nuevo, aún sigue el verano, queda mucho verano por disfrutar, aunque las vacaciones se hayan acabado, pero tenemos fines de semana, tenemos puentes, en fin, esto para estos días nunca los hemos probado, así que vamos a ver. Y he metido aquí también el queso fresco de cabra porque hace muchísima calor y me daba miedo de que se pusiera malo, ¿vale? Y esto es lo que he metido aquí en la bolsa esta del congelado, que es una maravilla. Ahora no me acuerdo dónde la compré, pero una buena compra. Voy a guardar esto y continuamos. Tengo alguna cosa más de fresco que son embutidos, pero os iré enseñando según vaya saliendo, ya sabéis. Vale. Por aquí salen... ay, ¿cómo se llaman estas? Ay, los trapos, que no me salen los nombres ya, hijo. Trapos de cocina, crema depilatoria. Si no la habéis probado, esto va genial. Te pones la crema en la zona que vayas a depilar. Brazos, piernas. Yo para la zona íntima esto no lo utilizo. La zona íntima creo que hay una que es más pequeñita o algo así, no sé, yo es que utilizo otra cosa para la zona íntima. Pero bueno, que para brazos, piernas y tal, te la pones, te lo dejas actuar, bueno, te lo explica aquí, ¿vale? El tiempo y todo. Unos 2 minutos antes, más o menos. Máximo 5 minutos, ¿vale? Yo me lo dejo 5 minutos. Luego te metes en la ducha, te viene una manoplita y con la misma manoplita te lo vas quitando como si fuera una cremita. Y oye, esto es mano santa, de verdad. También tengo que deciros que yo me he hecho el láser, pero como lo dejé, no pude seguir porque me pasó lo de los ingresos graves en noviembre y diciembre. Dejé lo de la depilación, he dejado de hacerme tratamientos, en fin, he dejado todo. Me lo hago yo todo en casa. Y pues esto genial, la verdad. Yo lo recomiendo, además este es para pieles sensibles. A mí no me sale ninguna... nada, ni rojo, nada, nada, súper bien.
Así que os lo recomiendo. Vale, va a salir todo mezclado, ¿vale? Dos de bolsas de basura, porque estamos en verano y ya sabemos que los olores son el doble de fuertes y a la Pili no le gustan nada, así que doble de bolsas, que aún tenemos, pero... Vale, por aquí sale el queso Havarti Light, que es el que utilizamos. Ya sabéis que yo cojo el Light por el tema de carbohidratos, por la diabetes. Y nada, y además está muy rico, como hay que decirlo. Las cosas de nevera las voy a poner en otro lado para no liarme. Le he cogido esta ensaladilla rusa a mi Gordi para que la pruebe de Mercadona, creo que nunca la hemos probado. Y a él le encanta la ensaladilla rusa y a mí me da mucha pereza hacérsela. Y oye, mira, pues digo, se la voy a comprar y para cuando lo quiera, para estos días, pues ya lo tiene. Oye, para comer, para cenar, para lo que él quiera. Por aquí he cogido empanada, masa de empanada, porque mi idea es hacer una empanada de champiñones con pollo, como la que hace Mercadona, pero casera. Entonces la he comprado por eso. Le he comprado a mi Gordi las galletas María Dorada, que son sus favoritas, y a mí me encanta ponérselas en las natillas cuando las hago en casa, que ya toca volver a ponerse a hacer recetitas y estas cosas. Pues las he vuelto a comprar porque no quedaba ni una. He cogido tres de soja de vainilla. En el vídeo anterior os comenté el tema de que la lactosa me subía mucho el azúcar, y la lactosa de la leche me subía mucho el azúcar por el desayuno, y decidí cambiarlo por la soja de vainilla, que he notado mucha diferencia. Algunas me dijisteis que por qué no probaba con leche sin lactosa, porque esto tenía azúcar. Este es sin azúcares, 0% azúcares, ¿vale? Todo, absolutamente todo, lleva algo de azúcar, evidentemente lo va a llevar, pero en teoría solo lleva el azúcar natural de la vainilla. Entonces esto no me sube absolutamente casi nada, y yo lo he notado mucho y por eso lo he comprado. Aparte, me encanta el sabor tanto en frío como en caliente, y creo que tengo dos o tres en la despensa y he cogido otros tres para no quedarme sin. Por aquí he cogido estos tagliatelle, que están súper ricos, de estos frescos con una salsita simple, quedan maravillosos. Por aquí, esto para mí es nuevo, ¿vale? Los tenía mi cuñada Inma en su baño, me han encantado, y le dije a mi marido, cuanto llegue a casa los voy a comprar, porque es sí, que esto es. Y además he visto que venden la bolsa para poder rellenar esto y no tener que comprarlo todo el tiempo, y me parece muy guay, porque así es una forma de ahorrar, porque con el formato este es un pelín más caro, me parece, no me he fijado bien. Pero vamos, que valía 90 céntimos, tampoco... Así que os lo recomiendo también porque me ha encantado. Y esto es por culpa de mi cuñada. Y esto por culpa de mi cuñado, del marido de mi cuñada Inma, de Hugo. Porque lo tenía él en el baño y Carlos lo utilizó y le ha encantado también. Y esto nunca lo había visto, ni lo había utilizado, ni se le había ocurrido. Claro, yo voy a comprar las cosas que él me dice que necesita o que veo que utiliza. Entonces yo no me pongo en... Por aquí salen las gambas, que han sacado este nuevo formato, ponían novedad. La verdad me parece muy bien, porque así lo distribuyes ya, lo partes por la mitad, y si lo quieres congelar, la mitad lo congela, la otra te la comes, lo que te dé la gana. La verdad me parece muy bien. Esta bolsita terminada. Vamos a por la siguiente. Esta es la que más pesa. Madre mía, que se rompe. Es que hay productos de limpieza. Esperad, voy a guardar un poquito por aquí porque los tengo todos y no me va a caber, lo estoy viendo. Vale, por aquí sale un limpialavadoras. Ya sabéis que yo lo utilizo cada mes. Este mes he comprado dos. Este y este otro, porque estoy lavando... la camita de Mica, las mantas del sofá y todo esto. Entonces he comprado dos, que uno se está poniendo ahora, se está haciendo, y este para luego cuando acabe, porque los pelos de los animales se acumulan y no sé, no quiero que luego cuando laven la ropa de nosotros o de nuestra cama, pues se acumulen más olores y cosas, ¿vale? Así que he cogido dos. Vale. Por aquí he cogido este limpiacristales multiusos, que es el que utilizo para limpiar mi campana. Es el único que no me deja las huellas como si lo fueras arañado, y me gusta muchísimo. Lo puedes utilizar para más cosas, pero yo lo utilizo para eso básicamente, y ya no me quedaba.
una laca para el pelo, que la última vez que me hice un clean look me di cuenta que se me estaba acabando y la he cogido. Limpia lavavajillas, he cogido dos, uno porque lo tengo que poner y el otro pues para tenerlo. Creo que de lavadoras tendría que haber cogido más para tener alguno de retén, pero bueno, como Mercadona lo tengo a dos pasos, pues ya lo cogería si hace falta. He cogido dos de estos también. Un enjuague bucal, por fin se están acabando los de Condis. Y he cogido uno de estos, que es el que nos gusta. Un gel limpiador de baños, este de flor de cerezo. Es el que utiliza mi marido. Huele muy bien, es efecto antical, así que bastante bien, le dura bastante. Digo mi marido, ¿vale? Quiero puntuar esto porque a veces luego la gente le gusta mal pensar o mal hablar. Y os digo que limpia él porque yo, por ejemplo, el baño es lo único que no hago, el resto sí que lo hago yo. Pero el baño es algo que los productos, los olores son muy fuertes y a veces me han dado vaídos y pues... Si se puede evitar, oye, pues se evita. Y lo limpia él, que no pasa nada porque al final lo utilizamos los dos, la casa es de los dos. Y es perfectamente posible que entre los dos podamos hacer la limpieza, aunque yo esté en casa y él esté trabajando fuera. Y lo mismo sucede cuando hay niños. Creo que no son solo de una persona, que son de los dos. Y que deben repartirse las tareas tanto de casa como de los niños. O en el caso de los animales, también entre los dos. Así que dicho esto... Este es el que utilizamos nosotros y nos va muy bien. He cogido un suavizante concentrado de spa porque aún me queda un detergente de Marsella y un suavizante spa. Pero me he dado cuenta que por cada detergente utilizo dos botes de suavizante. Entonces tengo solo uno y pues para tener los dos ya. He cogido este de spa, estoy todavía acabando, el de Colonia. Que de verdad me está súper mega ultra encantando. He cogido otro de estos, desinfectante, la compra anterior cogí dos, en esta ocasión en esta ocasión he cogido uno porque ya he acabado uno y tengo que limpiar la cocina, o sea, la nevera a fondo, la cocina la quiero volver a limpiar a fondo, quiero hacer fondos en general, entonces necesito más. Para no quedarme sin en media faena y tener que irme. Lo único que he comprado de fruta y verdura en Mercadona ha sido el puerro, porque me lo dan así cortadito y la verdad es que en la frutería no lo he visto. Entonces lo he cogido. También he comprado el abrillantador para Mercadona. Si estoy yo mal, oye, de verdad. He dicho abrillantador para Mercadona, si es de Mercadona para el lavavajillas. Que ya casi no nos queda y siempre lo ponemos, aunque compremos las pastillas que es 3 en 1, que abrillanta, limpia y tal, nosotros aún así se lo ponemos porque no nos fiamos del todo. Vale, esto para mí es nuevo también, es planchado, el líquido este de planchado en fácil, 2 en 1, elimina las arrugas, protección. Hay varias personas cercanas a mí que me lo han recomendado, como mi amiga Lucía, mi cuñada. Y bueno, dicen que no es un gran milagro, pero que para las camisetas que necesitan un poquito de nada, pues que esto puede servir para las camisetas, camisas que salen muy arrugadas, poco le va a hacer. Pero bueno, voy a probarlo y por supuesto os daré mi opinión cuando lo pruebe en un short o algo así, ¿vale? Porque ya lo había visto, pero no lo había comprado porque no creo en los productos milagros. Pero, oye, si lo recomiendan, pues yo lo pruebo, no pierdo nada. Por aquí... sale un gazpachito. Ahora para las calores, cuando no apetece cocinar, esto es un plato completito, que mi idea era comprar 2 o 3, pero tenían la fecha de caducidad bastante cercana, o sea la semana que viene, y no me voy a beber todos en una semana, entonces prefiero ir cada semana y comprar uno y asegurarme de que no se me ponga malo, que comprar dos. Pero bastante, que no os he hablado todavía de esto, no sé si lo veréis, si os contaré los resultados de las analíticas antes o después de este vídeo, porque estoy grabando 2 o 3 vídeos hoy, entonces voy un poco liadita, ¿vale? Pero me ha bajado el colesterol, eso es buena noticia, y yo sigo tomando esto, me he cogido en esta ocasión sabor tropical, 0% azúcares.
el ticket, que es bastante largo, y he cogido este mousse hidratante, que era novedad. Habían bastantes novedades en lo que viene siendo la farmacia. Ay, la farmacia. ¿Cómo estaré yo, amiga? ¿Cómo estaré? Pensando en la farmacia, cariño mío. ¿Qué pasa, bebé? Ya te he dado una, no se puede más. Eres un bicho. No se puede más, esta se lo quiere comer todo ya. En la perfumería, ¿vale? Habían muchísimas novedades. No las he grabado, error, pero bueno. Esta era una de ellas y oye, voy a probarlo a ver qué tal. Mica, que no tengo más, cariño. Me está dando golpecitos, ¿os podéis creer? ¿Y este tamaño pequeño? A ver, ven. Explícales a las chicas por qué te portas mal. ¿Por qué te portas mal? Ellas se van a buscar la comida. Nenas, que tengo hambre. Venga, corre. Corre. Y bueno, vamos a continuar. Última bolsita de Mercadona. Vamos bien. Le he cogido una de empapadores de estos Amica, protectores, como los queramos llamar, porque todavía le queda uno y medio. Ya sabéis que me gusta tener de sobra, ¿vale? Papel higiénico imprescindible para todas las casas. Y ahí, esto ya lo he enseñado. Y el papel de cocina también imprescindible para todas las casas. Me quedan dos rollos más uno que está todavía sin acabar, pero yo he preferido comprarlo ya. Y esto que me quito el mes que viene, ¿sabéis, chicas? Ahora sí, vamos a por la última bolsita, vamos allá. De porquerietas he comprado dos bolsas de estas de Redes Barbecue. Se han vuelto un vicio, de verdad, esto es un vicio. Si no lo habéis probado, no lo probéis, de verdad, no lo probéis. Pero están muy ricas. Y he cogido también una de conos. No sé. Para ver. Por aquí, pan integral con semillas para los desayunos. Estoy viendo ya dónde dejo tantas cosas. Vale, de queso he cogido este de grana padano para la pasta. Así ralladito. Está muy rico. Luego, como tenemos para hacer nachos, he cogido cuatro quesos, que es el que utilizamos nosotros. Y pues para, yo qué sé, para una pizza, para cualquier cosa, el mozzarella siempre lo terminamos gastando, así que he comprado uno. De limpieza he comprado esto también para poner en los baños, porque ya se nos ha acabado. Y he cogido este rosita y lila. La verdad es que, no sé, huele súper bien. Por eso lo he cogido, porque tenía un olor y me tiene la casa súper bien ambientada. Así que, genial. Bueno, lo dejo por aquí. He cogido este chocolate con leche y almendras, que es el favorito de mi gordi, que hace mucho que no se lo compro, y lo he visto y he dicho, voy a comprárselo. Por aquí, vale, no me acordaba de esta porquerieta, pero bueno, no es tan porquerieta. Esto es pan snack de pipas, lo llaman. Es un vicio también. Pero bueno, esto para cuando viajamos y esas cosas en el coche, que siempre terminamos comprándolo en gasolinera y nos pegan unos sablazos que dices, madre mía, me lo compro en Mercadona y me ahorro tres cuartas partes. Así que lo he comprado en Mercadona. Bayetas de estas multiusos, para porque son las que yo pongo en el escurreplatos. Ya sabéis que son estas y las he cogido porque he visto que habían pocas. Papel VC húmedo. Tengo uno en el baño, otro para reponer, y aún así he comprado otro porque esto no me puede faltar nunca, porque es imprescindible para mi casa y para mí. He comprado también en pequeñito porque esto lo llevo siempre en el bolso y no sabéis lo que me ha salvado este verano, porque de verdad que la gente es cochina. Yo siempre lo digo, pero es que es cochina, cochina. Y ya en verano, con las piscinas y esto y lo otro, de verdad, no hace falta ser tan cochina. Hay que ser un poquito más cuidadosa, pero bueno. Lo he cogido este también para el bolso. Por aquí, bolsas de congelación. No he comprado carne para congelar, pero no me quedan muchas. Perdón. Voy a beber agua porque es que me quedo ya sin voz. Vale, no me quedan muchas, entonces las he comprado por si acaso
viera alguna oferta, nos diera por pedir casa sorteo o lo que sea, tener cuchillas de estas multiusos, ya sabemos todos para qué sirven. Pues he comprado un paquete porque hacía falta. He comprado este tomate frito con cebolla porque es el que yo utilizo para poner en la base de la empanada. En vez de poner tomate frito simple, pongo este. Tiene muchísimo mejor sabor y ya te ahorras tener que hacer un poquito más el sofrito. Vale, he cogido bolsas para mi papelera del despacho. De embutido he cogido dos de paleta de cebo ibérico, porque esto a mí no me puede faltar para mis desayunos, me encanta, me chifla. He cogido una de pechuga de pavo del 92%, que también está muy rico. Y ya sí que sí, por último, delicias del Domar, que bueno, esto para mí son como las angulas de toda la vida. He cogido dos paquetitos porque pensaba hacerlas con las gambitas al ajillo, pensaba, no sé, luego ya veré cómo las hago. Y ahora sí que sí, hemos acabado con la super compra mensual de frutería, de comida para Mica y de compra para casa. Enseñar la organización de la nevera. Arriba tengo las mantequillas, dos Danacol que me quedan, la bebida esta que me vino de Gustavox, la chufi que me vino en esta de Gustavox para probar. Aquí tengo jamoncito abierto, el embutido que hemos comprado, los embutidos que compramos en Menorca, agua y cositas así de Mica, las cosas que teníamos, las que hemos comprado, y por aquí más o menos igual, ¿vale? No os enseño muy extendido porque si no el vídeo se va a hacer eterno. Aquí tengo las frutas y verduras y aquí pues más de lo mismo. Y en estos de aquí, que ya lo hemos limpiado todo, pues arriba las insulinas como siempre, los huevos, la cremita, las salsas y las bebidas. Voy a enseñar en la despensa como siempre. Por arriba está igual porque no he comprado nada más. Tiene la pasta, las legumbres y estas cosas. Por aquí salsas y panes, tomate y estas cosas también. Ya veis que esto va aumentando, pero yo no compro, es porque me están llegando las de Gustavox también, entonces tengo más. Este es el desayuno, el pan que he comprado, las magdalenas, estos cereales así pequeñitos los compré en Ibiza y los que me sobraron me los traje. Es una manera de hacer en monodosis y aquí tengo un montón de cereales de cuando vino la familia de Ibiza, así que bueno, los desayunos, las galletas que le compro a mi Gordi, su leche, la mía. Y aquí las porquerietas, como podéis ver, han ido bajando bastante y eso es lo que estamos intentando. Por aquí abajo las bebidas, no le he comprado Aquarius porque le quedan 5 todavía de los 8 que le compré el mes pasado, porque como hemos estado fuera, y le queda también un Power Edit de estos. Aquí hay patatas para freír, chalotas, en fin, está todo igual, los aceites, las cosas japonesas que estoy probando, los pañales de Mica, las cositas de lavadora, de los lavavajillas. Por aquí hay más cositas de limpieza, de la repostería no hay nada más. Aquí estoy intentando ir gastando las cosas que tengo de despensa. Y aquí arriba pues el papel higiénico, las servilletas, el regalo de Mica, la comida de Mica y estas cositas de Mica. Y pues así se ve y ya estaría listo. El vídeo de comprita mensual de hoy se ha hecho bastante larguito al final, pero es que os he enseñado varias cosas, ya sabéis. Nada, espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que todas y todos estéis muy muy bien y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!